Saludos a todos, tras un largo tiempo por ocupaciones y descansar del tema durante un tiempo, aunque tengo planes preparados para este canal, regreso para exponer a Broads, Bloomerfield, sus lacayos, páginas de acoso, los ex ardidos o el grupo Café Tóxico. Y bueno, tenía pensado subir primero un video del Team Café Tóxico defendiendo a Broads en lo de Fracanautas, pero cambié de opinión tras echar un vistazo a un video de su nuevo lamebotas. El mundo de Zouli es de este tipo, acusando de pedos a dos tipos, uno llamado Crítica al Extremo y el otro Control Z, y qué argumento usa, que defienden una película llamada Cookies. De esta película no he visto nada, pero solo he oído que sexualizaban niñas, cosa que me da escalofríos y asco. Y bueno, no sé, de lo de Crítica al Extremo y de Control Z vi alguno de sus vídeos, de la cual yo discrepo en sus opiniones. Pero hablaré de Zoul. La primera que oí de ese tipo era que defendía a capa y espada a Broads cuando estallaba el tema de Ardidos, que era aprovechado por tipejos como Dallas el Cuñado 2.0 y Oli Mierda, y tiene varias cosas en común con Broads, que era de enviar a sus fanboys a vandalizar vídeos de sus detractores y hasta arderse de las burlas que le hacen. Con el vídeo que hizo contra Control Z, decidí dejar más tarde el vídeo sobre los cafés defendiendo a Broads y exponer la hipocresía de Zoul en ese vídeo contra Control Z. La historia que te voy a contar el día de hoy te va a enseñar una importante lección, y es que el que busca, encuentra. Además de que siempre el que riendo la hace, llorando la paga. Este relato comienza gracias a que alguien anduvo metiendo la cara en problemas que nadie lo llamó. Y este alguien no es nadie más que Control Z, un youtuber que habla de películas. Mismo que de entre todas las películas que habló, no pudo elegir otra para defenderla que, claro, la favorita de los enfermos, Cuties. Así que acompáñame a ver esta perturbadora historia. De entrada, yo la verdad no tenía ni idea de quién era. Solo había veces que cuando yo me ponía a hacer directos en la plataforma morada o en mi canal secundario, me llegaban comentarios de unos pocos seguidores preguntando si ya había visto lo que este tipo había dicho de mí en sus videos. Y es que normalmente, sin que yo le hiciera absolutamente nada, este tipo se ponía a tirarme indirectas en sus videos, y por privado mis seguidores me mandaban los clips. Cosas a las que, claro, siempre hice caso omiso. Pues bien dice el dicho, que sigan ladrando los perros, pues es señal de que voy avanzando. En fin, la cosa parece ser que no se quedaba ahí, sino que este tipo parecía tener una especie de obsesión bastante enfermiza conmigo. Y es que en su Twitter pasaba lo mismo pero peor, ya que aprovechaba cada momento para insultarme, tanto a mí como a amigos como Astro. Cosa que te recuerdo, yo nunca le hice absolutamente nada y jamás llegué a siquiera mencionarlo, sino solo parecía una obsesión bastante enfermiza de su parte. Y es que vamos, una cosa es que me diga furro, cosa que no soy, pero está bien si lo dice. Repito, gracias a Twitter aprendí que si me dicen furro y me ven como un gato es porque siempre traigo a una bola de perros enojados detrás de mí. Sin embargo, después él insultaba mi trabajo diciendo crítica culera, por ejemplo en este tweet, pero de nuevo, tampoco le respondí a eso porque las cosas se toman como de quien vienen, y si hoy sé que creadores de contenido como Dross ven mis videos, pues nada me va a importar la opinión de alguien como él. Conforme pasaba el tiempo, los insultos subían mucho de tono, tanto al punto de que llegó a decirme la palabra con N y que termina con ASI, cosa a la que tampoco respondí. Porque otra vez, si los perros ladran es porque estás avanzando. Pero sí, para ese tiempo ya lo había bloqueado, porque no pensaba seguir viendo sus insultos ni tampoco discutir con alguien de su clase. Ya que claro, hasta la basura se separa, y yo consideré más interesante debatir con alguien como Cítrico Excremento que con alguien como Control Z, porque hasta en los perros hay razas. Sin embargo, como alguna vez dijo un presidente de mi país, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Control Z fue uno de los que salieron al apoyo de Crítica al Extremo, de quien ya hablamos en videos anteriores donde dejé en evidencia que es tremendo pedófilo. Según este tipo nos cuenta que Control Z es el malo porque se burló de él, le dedicó memes graciosos y lo insultó, cosa que lo de Zoul me parece patético, siendo una actitud comparable a de Broads. Sean pedos, cosa curiosa que lo diga porque él jura que no la vio, pero como podemos ver, la defiende como si él mismo la hubiera escrito. Este señor llegó a burlarse de la gente que dice que Cuties sexualiza niñas, y que es estúpido no verla solo por eso, cosa que ya deja bastante en qué pensar sobre este espécimen. Cuando vi que se puso a llorar por esta primera respuesta que le dije que no se preocupara, que lo iba a bloquear para que el pobrecito niño pudiera seguir hablando mal de mí sin que yo le respondiera, cosa a la que obvio. Su gran respuesta fue un grotesco dibujo de Dross y yo, cosa que le salió muy mal al pobre diablo, pues eso llegó a oídos del propio Dross, recordándole que el último que quiso insultarlo diciéndole gay fue Badabun, y ya sabemos cómo terminó eso, cosa con la que claro, también llegó a ojos de Danan, y también ayudó a exponer a este fan de Cuties como el enfermo que es. Por último, todo... Así que según el lamebotas de Broads, Gaturro Zoul, al ser Dross y Danan lo que exponen a este tipo, son unos héroes que luchan contra este supuesto defensor de una película que sexualizaban niñas.
Y por ayudar al Gaturro, este par son los buenitos y Control Z es el malo por atacar a Gaturro Soul con memes y opiniones inofensivas. Y de hecho no he visto en el video alguna prueba de que Control Z defienda esa película. Pero lo de Soul es de hipocresía, ya que ese par que son Brox y The Mandanan defendieron algo peor que una peli basura y era un verdadero enfermo que se apodaba el Chango Forever. Agarraré tus flacas y te meteré la toda la noche, o qué tal este. Te violaré y derramaré mi semen en tus lentes y carita de caballo te gustó. Te voy a quitar la arena de la con la lengua. Si sigues haciendo este teatro te voy a violar igual que a tetas gordas XD. Mira niñito de 13 años. Tú sabes lo que hace el chango a los caballitos como tú cuando lo molestan. Agarraré tus flacas nalgas y te meteré la toda la noche. ¿O qué tal este? Te violaré y derramaré mi semen en tus lentes y carita de caballo. ¿Te gusto? Te voy a quitar la arena a la con la lengua. Si sigues haciendo este teatro, te voy a violar, igual que a tetas gordas. Así es como a él le gusta decirme a mí. Y me gustaría tanto que lo intente, disfrutaría tanto tenerte cerca mío y que intentes violarme. Fíjate lo bien que te va a ir. Pero dice, mirá, niñito de 13 años. O sea, el chango es completamente consciente de la edad del chico este. Mirá, niñito de 13 años, ¿tú sabes lo que el chango le hace a los caballitos como tú cuando los molestan? Estos comentarios son bastantes peores que una película basura en el que sexualizaban niñas. Y eran hacia un menor de edad real llamado Martín Arenas, que fue acosado por aquel esbirro de Dross que atacaba a Pensamiento Escéptico. ¿Y qué hizo Dross? Pues defender a ese enfermo mental con un video de preguntas estúpidas en el que había una parte que atacaba a Pensamiento Escéptico. Eso por supuesto, hasta que un día sucedió esto. Entonces un plan muy torcido se cuajó en la mente del duendecillo, no solo exagerando enormemente una situación que no era muy buena, sino además intentando implicar que todos los amigos o incluso conocidos del chango malvado que hizo esos comentarios eran todos cómplices y por poco que no dueños todos de redes de pornografía, tío. Haciendo gala de un conocimiento de leyes tan increíble que hoy, tiempo después, no quedó en una mierda, como era previsible para cualquiera con dos dedos de frente. ¡Papa! Lamentablemente, el plan no salió muy bien que digamos. Y esto nos enseña una valiosa lección. Si vas a acusar a alguien por algo tan grave, antes de armar un escándalo, que sea por algo peor que unos simples comentarios, tío, por favor. A pesar de eso, Dross lo justificaba como un troleo, a pesar que esos comentarios a un menor real son asquerosos. Incluso Dross habla mal de ese chico a través de una multicuenta. Irónicamente, unos años después, hubo una multi que parece pertenecer a Danano Brox, aunque es más posible que sea el primero que instigaba a hacer comentarios similares por privado a miembros del ART.
Así que bien, al no tener nada con demandar, ni mandarnos a la policía, este par de genios, pensaron en un plan mejor: crear un delito grave, regar el rumor, y después, embarrar al grupo anti-Revilla Deluxe, como los organizadores de tal hecho. Absurdo. Sí, y es que como repito, en el grupo nadie nunca ha dicho esto, y sí, los datos de la puta fueron expuestos, pero hasta ahí, esto de la violación, puedo asegurar con total seguridad, que estos dos imbéciles fracasados, se lo idearon, como repito, para incriminar al grupo, y a que no tienen nada más con que, entre comillas, ir a la policía, pero bien, creo que algunos quieren ver pruebas de esto, correcto. Bien, ahora les presentaré esta cuenta. Martu, Auskizabal. ¡Ah! ¿Pero quién es este usuario? Pues presumiblemente... Anan, hola, Simón, lo gracioso de esta cuenta, es este inbox que mando a un usuario. ¡Oh! Hola. XD. ¿Quieres volver completamente loco a Danan, y dejarlo chillando, llorando y pataleando? XD, va. Conozco la forma de hacerlo, y es tan solo una frase que sé personalmente, que lo pone muy loquillo: dile que se suicide o que de lo contrario, violaran a su puta novia, créeme, se pone fóbico y enfermizo, cuando le dicen eso, jaja, fíjate cómo se pone cuando se lo dices. Bien, y yo sé que muchos dirán, y eso que, esta cuenta puede ser de cualquier otro pendejo, que quiere lo mismo, Sí, y no los culpo, pero no fue por otro inbox, que un usuario público, que se descubrió, que esta cuenta era de Danan, y se los pongo a continuación. ¡Fantástico! Martu Auskizabal, buen día, Sonia, la contacto por algo muy grave, que involucra a su sobrino, Pablo. Aparentemente él y sus amigos han estado involucrados, mediante internet, en amenazas, difamación, hostigamiento, divulgación ilegal de datos, llamados a linchamiento, acoso y bullying. Por favor, hable con él y hágalo entrar en razón, de lo contrario, habrá severas consecuencias legales que caerán sobre la persona, dueña del servicio de internet que Pablo utiliza. Habrá severas consecuencias legales que caerán sobre la persona, dueña del servicio de internet que Pablo utiliza. ¡Ay, pero qué idiota! Ven como les digo, que este hijo de p***, por donde quieras que lo huelas, se siente su tufo asada, y es que el miedo no puede dejar de repetir las mismas una y otra vez. Y con esto termino de enterrar a este mierda, que es el que ha estado detrás de todo este rumor de la violación, en el acoso, difamación, extorsión, intimidación, como pudieron darse cuenta, con una cuenta incita a que vayan a decirle a Danan, que violaran a su novia, y con la misma cuenta, va a contactar a familiares, para poner la queja, o sea, los patéticos de mierda, crearon el delito, y ellos mismos lo están condenando, repito, todo esto, para sacar capturas, y en sus mentes, con esto sí van a poder ir con la policía, y así meter a todos a la cárcel. ¡Claro que sí! Pueden notar las amenazas de violación a Lily y a Limón que Danan usa como su carta maestra. Yo considero totalmente válido que Jorgito se queje tanto de eso, que lo denuncie, y que hasta se quiera pegar con los responsables, a pesar de que muchos digan que solo son memes en joda solo para provocar. Han detallado cómo es que van a violar a mi pareja, lo han detallado, han hecho un listado de exactamente qué es lo que le van a hacer y hasta en dónde van a eyacular, le han divulgado el domicilio de mi pareja, me han amenazado, han hecho esto durante 2 años. No solamente de muerte hacia mí, sino amenazas de violación hacia mi pareja mostrando su domicilio y su imagen, ¿sí? Dando detalladamente, valga la redundancia, detalles bien explícitos de cómo iban a violarla, qué le iban a hacer y hasta dónde iban a eyacularle, ¿sí? Esto es lo que está defendiendo este youtuber llamado TurboPlant. El problema para Danan siempre que use eso es que será víctima de su propia hipocresía, ya que hace tiempo Pensamiento Escéptico, el enemigo a doblegar en la mente de Danan, denunció públicamente a un tipo que le decía estas mismas amenazas a un niño de 13 años. Yo les recuerdo que está hablando a un chico de 13 años, ¿ok? Dice, agarraré tus flacas nalgas y te meteré la b***. Te meteré la b*** toda la noche. ¿O qué tal este? Te violaré y derramaré mi semen en tus lentes y carita de caballo. ¿Te gusto? Te voy a quitar la arena a la b*** con la lengua.
Si sigues haciendo este teatro, te voy a violar, igual que a tetas gordas. Así es como a él le gusta decirme a mí. Y me gustaría tanto que lo intente, disfrutaría tanto tenerte cerca mío y que intentes violarme. Fíjate lo bien que te va a ir. Pues se mira, niñito de 13 años. O sea, el chango es completamente consciente de la edad del chico este. Mira, niñito de 13 años. ¿Tú sabes lo que el chango le hace a los caballitos como tú cuando lo molestan? ¿Y saben qué hizo Danan? Dijo que el malvado pensamiento escéptico estaba acusando de pedófilo a un joven emprendedor común y corriente. Este usuario es un fabulador, un mentiroso. Y cuando alguien se lo recuerda, sale con fábulas y acusaciones baratas. Ya lo vimos acusar de pedófilo a un joven emprendedor común y corriente. Una acusación realmente penosa. Noten cómo The Mandanan defiende al Chango Forever, que hizo los mismos comentarios asquerosos, solo que en vez de la pendeja de Lemoine era un menor de edad como Martín Arenas. Incluso Dross atacaba a Marginal Media usándolo del anti-revilla de luz con quejarse de esos comentarios contra Lemoine, que él mismo lo justificaba hace años en su video contra pensamiento escéptico. Bueno, la evidencia es bochornosa. La evidencia es kilométrica, pero guardo unas joyitas. Primero, se están metiendo con la novia de Manuel Danan, con Lilia Lemoine. ¿Ok? Están llamando a... Agarraremos tus flacas nalgas y te meteremos la verga, dicen estas personas que luego hacen videos defendiéndote a ti, Santiago Acera. ¿Y dónde está el héroe que lucha contra los malvados pedobears? Le aplicó lo mismo a Brochi de Mandanan por defender a un potencial asqueroso como el Chango Forever. La respuesta es no, los apoya a este par de gentuza y aún así le da igual que este dúo defiendan al Chango Forever comparado con Crítica al Extremo o Control Z con la película Cookies. Pero claro, según Brochi de Mandanan, si le dicen las mismas palabras del Chango al alguien como Lemoine es acoso que merece la cárcel, pero si es a alguien que estos dos odian pues es troleo inofensivo. Pero en fin, no me sorprende del dúo que acusan de pedos a todo el mundo para instigar odio.